¿Qué cualidades ves en esta potranca que han motivado el que haya sido incluida en este evento? Pues bueno, fuera de lo bonita que es, del físico que tiene este ejemplar, la primera vez que ella fue a briciar aquí, ella trabajó 23-2, si yo no me equivoco, y Edwin se le fue el gatillo, como él dice, él solamente lo que hizo fue abrirle, pedirle que se fuera a correr y la yegua se le fue, él la empezó a hablar y como que era de trabajo 23-2. Luego de eso, al ver que ella demuestra que tiene habilidad, pues yo no tiendo a apretar mucho los caballos. Nos quedamos briciándola a ella, más cómodo, hasta el punto de poderla llevar a la aprobación. En la aprobación ella hizo una buena aprobación, o sea, aceptable, pero todavía ya tenía mucho peso arriba, le faltaban bajar unas libras, pues debido a que lo estaba llevando bastante cómodo. Ya cuando nos acercamos a la, perdón, a la carrera, al debut de ella, pues apretamos algo, aunque el jockey tuvo sus dificultades en la carrera, cuando le exigió que se fuera a correr duro, él me dice, pues, en el argot, pues estaba perdida. Ella no sabía cómo reaccionarle hasta que él levantó el fuete y le pega, y la yegua entonces arranca a correr. Ahí entonces que ella se le acerca a Majestic Brook para perderse un cuerpo de ella. También le confrontó problemas tirándosele hacia adentro. Y pues esto yo entiendo que si Majestic Brook va a ser una de las favoritas en la carrera, ella tiene su probabilidad también de romper el maiden ganando el clásico. ¿Cómo lo ha estado haciendo en las mañanas en términos de la preparación? Bueno, definitivamente, aunque va a ser ahora otro jockey, va Javier Santiago encima de ella. Él tiene mucha experiencia, pero lo está haciendo excelentemente bien. Ha bajado el peso, se ve mucho más liviana en la pista y a Javier está muy contento con la yegua. ¿Le ves posibilidades de por lo menos figurar en pizarra a Yes You Love Me? Yo creo que más que figurar en pizarra. Yo tengo mucha fe en esta yegua y para mí debe estar al final, si no ganando la carrera, bien cerca de ganar la carrera. Gracias y éxito. Gracias.